Blanquita. Muy bien, qué temprano empezamos hoy a repartir. Sí, acá vengo porque recibí un montón de cartitas de los chicos de Vía Onda. ¿Y cómo no iba a venir? ¿Cómo se portaron los chicos? ¡Ay, los chicos se portan recontra, recontra, recontra bien! Y la familia así de grande de bien. A ver, contame cómo surgió esto, Papá Noel, que te veo con un montón de regalos. ¿De dónde salieron los regalos? ¡Ah, sí! Yo estaba en mi casa recibiendo la carta de todos los niños del mundo. Pero, ¿qué pasó? Recibí cartas que me llenaron el corazón de amor. Las tengo todo en mis botas. ¿Y saben qué eran las cartas? ¿Qué eran? Los sueños de los niños de Vía Onda. Uy, ¿qué sueños? ¿Qué me podés contar, Papá Noel? Vení. Conta. ¿Qué sueñan los niños? Los todos. Sueños sueñan con ser felices, sí, con tener algo, sí, en la mesa para compartir en la familia. Sí. Bueno, ¿saben que los están esperando? Sí, un niñito me dijo, ¡ay, Papá Noel, yo quiero tener a mi mamá y a mi papá juntos! Quiero que a ver, que para que me acuerdo, a ver las cartitas. Memoria, Papá no, Noel. Para que tengo tantas cartas de amor. Uno me dijo, quiero que mi mamá me amaque en la calecita de la plaza. Otro dijo, ¡ay, Papá Noel, yo necesito abrazos de alguno que me quiera! Y otro me dijo, ¡Papá Noel, yo necesito que mi mamá y mi papá larguen el celular y me tomen con esas manos de mis manitos! Porque mi mamá y mi papá están todo el día con el celular. Todo eso lo vamos a cumplir, ¿cierto? Todo, vengo a cumplirle los sueños. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos con los niños de Vía Onda! ¡Oh, oh, oh! Vamos a seguirlos, chicos, porque ahora van a hacer, van a repartir todos estos juguetes con los niños que están adentro esperando. Les cuento que en este comedor, aproximadamente los días que no hay clases, son 100 los niños que se acercan a almorzar. Y cuando hay clases, en este lugar que también hace la comida para otro establecimiento, son alrededor de 300 los que se acercan. Ahora vamos a ver la carita de sorpresa, si les parece, de estos pequeños persiguiendo a Papá Noel en esta ruta. Bueno, dale, Feni. Ahí la estamos qué viendo. Lindo. Y siguiendo a Feni con Papá Noel y varias Mamá Noelas que claro, están ahí también. Que ayudan. Este es el barrio Vía Onda, estamos en Matienzo y Viedma, estamos en vivo con los chicos. Mirá las caras. 300 chicos que van todos los días a recibir, mirá las caras. Las caras de los nenes entre la alegría, la sorpresa, bueno, un poquito de miedo. Mientras Papá Noel está repartiendo los regalos, Femi, nos vamos a acercar a alguno de los niños a ver qué le pidieron. Hola, ¿qué le pediste a Papá Noel? A ver, ¿cuál es tu sueño? Tener un celular. Ah, bueno, ¿y el tuyo? Una bicicleta. Le pidieron todas cosas. ¿Y qué más pidieron a Papá Noel? ¿Por acá qué pidieron a Papá Noel? El traje de Flash. Bueno, un montón de cosas. ¿Y un deseo de Feliz Navidad? Bueno, digan así, ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Pero muy bien. Bueno, están todos atentos a la Lía Ciro, a Papá Noel, que ya ha comenzado de a poquito a saludarlos a cada uno de los niños. Y bueno, y se van a hacer acreedores de un regalito que les han traído para poder, bueno, celebrar en este comedor aquí en Viedma al 3700, como ustedes lo ven, con esta alegría, con las familias. Y nosotros atentos porque seguimos haciendo la ruta de Papá Noel, que empezó tempranito este año a repartir regalos.